Shalom, brothers and sisters. Shalom, hermanos y hermanas. We thank the Lord Almighty God. Le damos gracias, Señor Todopoderoso. Yes, for the presence of everybody as we say it. Por la presencia de todo el mundo aquí, como lo habías dicho. Yes. It is time to receive another word of the living God. Ahora es tiempo ahora para recibir la palabra del Señor. I think we will be receiving our new members. During the announcement time. Amen. Vamos a recibir nuestros nuevos miembros después en el tiempo de anuncio. Now we are going first to receive the word of the living God. Pero primeramente vamos a recibir la palabra del Señor. Feel free, feel comfortable to hear from the living God. Amen. Por favor, siéntese libre, siéntese confortable para recibir la palabra del Señor. The Lord Almighty God loves us so much. Amen. El Dios Todopoderoso nos ama a nosotros mucho. He loves you, brothers and sisters. Te amas, hermanos y hermanas. When you come to the presence of the living God, cuando tú vienes a la presencia del Señor, you never go the same person. Tú no puedes irte de nuevo a la misma persona. Every time the Lord Almighty God talks to us, cada vez que el Señor nos habla a nosotros, there is something new happening in our lives. Tú sabes, hay algo, tú sabes, sucediendo en nuestra vida. I always say it's a revelation. Yo siempre digo como es una revelación. When the Lord Almighty God talk to us, y cuando el Señor Todopoderoso nos habla a nosotros, in His word, en medio de su palabra, you always create something new in your life. Él siempre crea algo nuevo en tu vida. Secondly, y segundamente, He is there to restore your life. Él está ahí para restaurar tu vida. Third, y terceramente, He always bring you to perfection. Y siempre nos trae a la perfección. Because the Lord called us to go somewhere in relationship with Him. Porque Dios nos siempre, porque Dios siempre llama a nosotros para ir a un lugar. Well, the Lord, yes, yes. Pero, ¿sabes? Él nos llama para ir a un lugar. Yes, He want to bring us in some level of spirituality. Él no quiere atraer a nosotros en un nivel espiritualmente. Yes, in some level of relationship with Him. Tú sabes, en algún relación, tú sabes, en nuestra relación con Él. There is no other way. No hay ninguna otra, manera, hermanos y hermanas, para recibir, tú sabes, la liberación. There is no other way. No, ninguna otra manera. To be restored. Para ser restaurado. There is no other way. No hay otra manera. To be healed. Para ser curado. Out of the word of the living God. Fuera de la palabra de Only Señor. Through the word of the living God. Solamente por medio de la palabra de Señor. Everything is possible. Todas las cosas son posibles. Amen. Yes, I thank the Lord because everybody brings children. It's very important. Tú sabes, le doy gracias al Señor que todo el mundo está aquí, habiendo traído todos sus hijos. Es muy importante que cuando los hijos vienen a la presencia del Señor, they grow in the presence of the Lord. They grow in the presence of the Lord. Ellos crecen, ¿sabes? En la presencia del Señor. They will be different from other children in the world. Ellos van a ser mucho más diferentes que los otros niños en este mundo. Amen. My brother, what is your name? They are twins. ¿Son gemelos? Wow, twin. Amen. I am twin, you know that? Amen. I am twin. Amen. Yeah, good, good. Good professor. Thank you, we'll talk after. Vamos a hablar después. We want to receive now the word of the living God. Queremos ahora recibir la palabra del Señor. We still speaking about the permanent presence of the living God. Todavía estamos tocando la gran tema que es la permanente presencia de Dios viviente. The permanent. We still speaking about the permanent presence of the living God. Todavía estamos hablando de la permanente presencia de Dios viviente. But today, by the Lord's mercy, pero hoy día, por la gracia y misericordia del Señor, we are going to speak about the chosen dwelling Lord's name. The chosen dwelling Lord's name, meaning the chosen place where the Lord name have to be, and the chosen place. Dwelling. Chosen dwelling. So, okay. El lugar escogido
donde reside la, the name of the Lord. La, el nombre del Señor. No sé si todo el mundo entendió, la vez que entendió el chosen, el escogido, dwelling, Lord's name. O sea, the place where the Lord chose to dwell. For his name to dwell. El lugar escogido para el nombre de Dios vaya residiendo, no sé si se entiende la palabra. Reside, o puede decir. The chosen, el lugar escogido, dwelling. Lord's name. O sea, de it's a tricky title. Dwelling, I cannot count. I can't find it. So try to move the place. Oh, place. Okay. El lugar escogido donde reside el nombre del Señor. The name of the Lord. O la habitación donde mora el nombre del Señor. Yes. Or the place where the Lord chose to dwell His name. O la habitación donde Dios escogió para que él habite su nombre. Yes, everybody who is outside can get in and please, it's the time of the word of God. Todo el mundo si el que está afuera puede venir para recibir la palabra del Señor. Can we please stand up? Todo el mundo de pie, por favor, para comprar la palabra del Señor. To read the word of God. Para leer la palabra del Señor. Deuteronomy. Deuteronomy. Chapter 12. Capítulo 12. Verse 10. Versículo 10. Yeah, chapter 12, Deuteronomy, chapter 12, verse 10. Deuteronomy, capítulo 12, versículo 10. But myself, I'll read the 10 and 11, but you just read the 10. Myself, I'll read the 10 and 11, but you just read the 10. En inglés vas a compartir la palabra en el versículo 10 y 11, pero en francés y español solamente vamos a leer el versículo 10. But when you go over Jordan and dwell in the land which the Lord your God give you to inherit, and when he give you rest from all your enemies round about, so that you dwell in safety. 11. Then there shall be a place which the Lord your God shall choose to cause his name to dwell there. Tithe shall he bring all that I command you, your burnt offerings and your sacrifices, your tithe and the heave offering of your hand, and all your choice for which you vow unto the Lord. French. Deutéronome 12, 10. Vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Yes. Il vous donnera du repos après avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et qui vous établiraient en sécurité. Yes. Spanish. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Exodus chapter 23, el libro de Éxodo capítulo 33, verse 20, versículo 20. El libro de Éxodo capítulo 33, versículo 20. But myself, I read 20 and 21. En inglés voy a compartirlo 20 y 21. En francés y español podemos compartir solo 20 y 20. Yeah, Exodus chapter 23, verse 20 and 21. But amen. Myself, I read 20 and 21. But you just read 20. Me disculpa, por favor. Es el Éxodo capítulo 23. 23, versículo 20 y 21. Everybody's there. Todo el mundo está ahí.
Behold, I sent an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. Very important. Beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgression. Why? For my name is in him. Amen. French. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et à qui yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Yes. And we read the last scripture, Isaiah chapter 43. Voy a leer, vamos a ir a la última escritura, el libro de Isaías, capítulo 43, verse 7. Versículo 7. The book of Isaiah, chapter 43, verse 7. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7. Everybody's there? ¿Está todo el mundo ahí? Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yeah, I have made him. French. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, et que j'ai formé et que j'ai fait. A cada uno que es llamado de mi nombre y le he creado para mi gloria, yo le he formado. Sí, yo le he hecho. Father, we thank you Almighty God again for your grace and mercy, wonderful God. We want to hear from you, Lord King of Glory. Please speak to us. Father, humbly, we open our heart to you, Elohim. You know us before the foundation of the world. Thank you, precious God. Thank you for greatest King and for greatest things you are going to do. And the greatest things, Father, are you doing? Heavenly Almighty God, you got to do everything you can do for your own glory. Thank you for your presence. Speak to us now, our God. You are incomparable God. You are immeasurable King. You sit on your throne, Almighty God. You reign forever. You dominate forever. Omniscient, omnipresent, omnipotent God. Who are we before you, Father? Glorify your Holy Spirit now. In the name of the Lord Jesus Christ, amen. 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 Yeah, please take seat. Todo el mundo puede tomar asiento. Yes, by the Lord grace and mercy, we are speaking about the permanent presence of the living God. Amen. Por la gracia y misericordia del Señor, todavía estamos tocando la gran tema, la gloriosa, la permanente presencia del Dios viviente. But the message today, we are going to speak about the chosen dwelling Lord's name. Pero debajo de ese gran tema tenemos el mensaje, el lugar escogido Dios, para Dios. El nombre del Señor, sabe, el lugar escogido de Dios ha puesto su nombre. Yes, exactamente. The chosen dwelling Lord's name. El lugar escogido donde Dios va, donde Dios pone su nombre. Yes, we want to speak about the place where the Lord has chosen to dwell for His name to dwell there. O sea, queremos hablar del lugar donde Dios escogió para poner su nombre ahí. Brother, sisters, is great revelation and great mystery. Hermanos y hermanas, es una gran revelación y un gran misterio. Generally speaking, generalmente hablando, I still speak, brothers, sisters. Yo estoy hablando de hermanos y hermanas. That the will of the Lord Almighty God, que la voluntad de Dios Todopoderoso, is for you and me to have close relationship with Him. Es para que tú y yo tenemos gloriosa, sabes, relación con Él. The purpose which the Lord has created you and me. El propósito por qué Dios le había creado a usted y a mí is to resemble to Him. Es
para que nosotros podamos hacer semejanza a él. Yes, is to be like him. Es para que nosotros seamos igualmente como now, él. How to be like him? Ahora, ¿cómo ser como él? In this dispensation. En esta dispensación. To be like him. Para hacer como you él. You must walk together with him. Tenemos que hablar, que tenemos que caminar juntamente con él. When you walk together with the living God. Cuando tú caminas juntamente con ese you can resemble to him. Tú puedes semejar a él. Then you can't resemble to the living God. Tú no puedes semejar al Señor. If you don't walk together with him. Si no caminas juntamente con él. That's why you see the Lord Almighty God. Eso es porque tú ves el Dios Todopoderoso. When Israel was in Egypt. Cuando Israel estaba en Egipto. They were under other gods. Tú sabes, ellos estaban debajo de otros dioses. They were under ellos estaba debajo de las autoridades ídolos. Ellos estaban debajo de las cosas inmundas. They could not see the glory of the living God. Ellos no pudieron ver la gloria del Señor. They could not know the living God. Ellos no pudieron conocer al Señor. They could not discover the living God. Ellos no pudieron descubrir al Señor. But the Lord Almighty God. Pero el Señor Todopoderoso. Because he has a purpose with Israel. Porque él tenía un propósito con Israel. Él había sacado a ella fuera de Egipto. And he talked to them. Y le hablaba a ellos. Bringing you out of Egypt. Que yo te había sacado fuera de Egipto. For you to be my people. Para que tú puedas ser mi pueblo. And for me to be your God. Y para que yo sea tu Dios. Now for me to be your God. Ahora para que yo sea tu Dios. And you to be my people. Y tú ser mi pueblo. You have to know me. Tú tienes que conocer a mí. I have to reveal myself to you. Yo tengo que revelarme a ti. Brothers, sisters, hermanos y hermanas. If you don't know the living God, si tú no conoces al Señor. You can worship idol easily. Tú puedes alabar los ídolos fácilmente. You can sin before the living God easily. Tú puedes pecar contra el Señor fácilmente. You can do wrong things easily. Tú puedes hacer cosas incorrectas fácilmente. But if you come to know the living God, pero si tú llegas a conocer al Señor, if you come to discover the living God, si tú llegas a descubrir al Señor, you know him, tú vas a conocerlo, you discover him, tú lo descubres a él, and you never do wrong things against him, y tú nunca vas a hacer ninguna cosa incorrecta. You start to fear him. Tú comienzas a temer a él. Because you come to know him. Porque tú llegas a conocer quién eres. No, now how to know him. Ahora, ¿cómo conocer a él? The Lord start to walk with Israel. Dios comenzó a caminar juntamente con Israel. But the march of the Lord Almighty God with Israel. Pero la marcha con el Dios Todopoderoso con Israel. Was the shadow with us and the Lord Almighty God. Tú sabes, fue la sombra del Señor, sabe, con ellos, para nosotros hoy día. Listen, brothers, sisters. Escuches, hermanos. The same way. De la misma manera. The Lord brought Israel out of Egypt. Dios, como Dios había sacado Israel fuera de Egipto. It's the same way. Es la misma manera. The Lord bring us out of the world. Sabe, Dios no había sacado a nosotros fuera del mundo. Out of the system of the world. Sabe, fuera del sistema del mundo. Out of the power. Sabe, fuera de la, sabe, de la poder de la oscuridad. Out of the power of Satan. Fuera del poder de Satanás. How did he bring us out of the power of darkness? ¿Cómo él nos sacó a nosotros fuera de la el poder de la oscuridad? It's by paying price. Es por pagando precio. The Lord Almighty God. El Señor Todopoderoso. Pay price at the cross. Pagó un precio en la cruz. For me and you. Para tú y yo. To come out of spiritual Egypt. Para salirnos fuera de Egipto espiritual. To go out of slavery of Satan. ¿Sabe? Para salirnos fuera de la esclavitud de Satanás. Él pagó precio con su sangre. Ante Calvario. ¿Sabe? El Calvario en la cruz. Amen. I want you to hear this carefully. Yo quiero que escuche esto atentamente. In Egypt. En Egipto. The Lord put Israel out. ¿Sabe? Dios le había sacado fuera a Israel. By the blood of the lamb over there. Con la sangre del cordero allá. Now for all nations. Ahora para todas las naciones. For all races. Por todas las razas. For all languages. Por todas las lenguas. Himself the Lord Almighty God. Él mismo, el Señor Todopoderoso. Vino abajo. Pay price. Pagó precio. Pay at the cross. ¿Sabe? En la cruz. He shed his blood.
Vous savez, el derramó su sangre. For you and me. Para tú y yo. To go out of poverty. Para que nosotros podamos salir fuera del poder de la vida y para ser libre. Now. Ahora. That's the first step. Ese es el primer paso. Israel went out of Egypt. Israel salió fuera de Egipto. Here the Lord Jesus Christ paid the price. Aquí Jesucristo había pagado el precio. That is just the first step. Eso ya es el primer paso. Not every match. Ahora cada camino have destination. Tiene destinación. Amen. Somebody understand? ¿Alguien puede entender? Every match. Cada camino have destination. Tiene destinación. The same way. La misma manera. Israel stop. Went out of Egypt. ¿Sabe? Israel salió fuera de Egipto. And the Lord started to walk with Israel. Y Dios comenzó a caminar juntamente. They were going somewhere. Y yo estaba yendo a un lugar. The Lord would like to bring them somewhere. ¿Sabe? Dios le quería traerlo a un lugar. Where? ¿Dónde? In Canaan. ¿Sabe? En Canaán. Now, before them to reach Canaan. Antes que ellos alcanzaran Canaán. They didn't pass by Red Sea. Ellos pasaron por el mar rojo. The Lord manifested His power. Ahí Dios manifestó su poder. The Lord did manifest His power. Dios ahí manifestó su poder. And I told you last Sunday. Y como le había dicho el domingo pasado. Last time. La última vez. I told you that the passage in the Red Sea. Tú sabes el pasaje por el mar rojo. Of the shadow of the baptism in water. ¿Sabe? Fue la sombra del bautismo en la agua. And after passing the Red Sea, y después de pasar el mar rojo, they have to go to possess the land. Ellos tenían que ir para poseer la tierra. But before they have to possess the land, pero antes que ellos pueden poseer la tierra, they have to pass again through Jordan. Tenían que pasar otra vez de nuevo por el frente de Jordán. The passage in the Jordan. El pasaje enfrente de Jordán of the shadow of the baptism of Holy Spirit fue la sombra del bautismo del Espíritu Santo. Meaning, diciendo, no one can possess the land. Nadie puede poseer la tierra. No one can get inside eternity. Y sabe, nadie puede entrar en eternidad. No one can get inside in heaven. Nadie puede ir al cielo. If he is not baptized in Holy Spirit. Si todavía no fue bautizado en el Espíritu Santo. Amen. Somebody understand? ¿Alguien puede entender? The last step. El último paso. For you to get in a relationship with the living God. Para tú tener gran relación con el Señor viviente. The last step. El último paso. For you to get in the presence of the living God. Para tú entrar en la presencia del Señor. The last step. El último paso. For you to have glorious relationship with the living God. Para tú tener glorioso relación con el Señor. You must be baptized in Holy Spirit. Tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo. Meaning for you to possess all the promise inside of the living God. Me dice que antes para tú poseer o heredar todos los promesas del Señor. You must be baptized in Holy Spirit. Tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo. But listen, brothers and sisters. Pero escucha, hermanos. The Lord Almighty God. El Señor Todopoderoso. To Israel. Le habló a Israel. That. Que. After you going after Egypt. Que después que tú sales fuera de Egipto. I will send an angel before you. Voy a enviar un ángel delante de ti. ¿Cómo entiendes? I will send an angel before you. Voy a enviar un ángel delante de ti. And that angel will be in front of you. Y ese ángel va a estar delante de ti. Because you can't possess the land. Porque tú no puedes poseer esa tierra. If you don't have someone is going to guide you. Si tú no tienes alguien que te puede guiar. But pero you have to obey to that angel. Tú tienes que obedecer a ese ángel. Because that angel. Porque ese ángel is going to lead you until to possess the land. Te vas a, ese ángel te va a guiar para tú poseer la tierra. Why you have to obey to him? ¿Por qué tú tienes que obedecer el ángel? Because my name. Porque mi nombre is inside him. Está dentro de él. Amen. Somebody understand? ¿Te puedes entender? You have to obey. Tú tienes que obedecer. For you to possess the land. Para tú poder obedecer. Porque mi nombre está dentro de él. I told you about the mystery of the name. Yo te había dicho el misterio del nombre. When the Lord speak about his name, cuando Dios habla
palabra de su nombre. You want to say my nature is in him. Él quiere decir que mi naturaleza está dentro de él. My life is in him. O sea, mi vida está en él. My power is in him. O sea, mi poder está en él. Meaning myself, I am inside him. Él dice de que yo mismo estoy dentro de él. That angel. Dice de que ese ángel. Was the Lord himself. Fue el Señor él mismo. Amen. Somebody puede entender. The Lord himself. Dios él mismo. He was inside that angel. Él está dentro, estaba dentro de ese ángel. To bring them in the land. Para traerlo a ellos en la tierra. In other language. En otro idioma. The Lord say again. Dios le dijo otra vez. When you go in that land. Cuando tú entras en esa tierra. You go in the place. Tú vas a ir en el lugar where my name will be chosen to be there, to dwell there. Donde mi nombre está escogido para morar ahí. There. Y ahí. There is a place. ¿Sabes? Hay lugar. Where my name is chosen to be, to dwell there. ¿Sabes? Donde está ese lugar está escogido donde mi nombre vas a morar. In that place where my name is chosen to be dwell there. ¿Sabes? Ese lugar mi nombre está ahí escogido para. Es ahí donde tú vas a hacer todas las cosas. Your service, tu servicio. You are going to do in the place where my name is going to be dwelling. A mi presencia. All the service. O sea, todo el servicio. Everything you want to do. Todas las cosas que tiene que hacer. Must be in the place where my name is chosen to be. Tiene que ser en un lugar donde mi nombre está escogido. El lugar donde mi nombre está escogido para morar. Everything you have to do. Dice, todas las cosas que tiene que hacer. Even the offering you have to give. Dice, hasta todas las ofrendas, las ofrendas que tiene que presentar. All activities you have to do. Todas las actividades que tiene must que hacer. Be in the place where my name dwells. Tiene que ser en un lugar donde mi nombre mora. Meaning where my name is. Dice, donde está mi nombre. Is where my throne is. Es donde está mi trono. Where my name is. Donde en mi nombre está. Is where my es donde está mi naturaleza. Where my name is. Donde está mi nombre. Is where my power is demonstrated. O sea, es donde el poder mío está demostrado. Where my name is. Donde está mi nombre. Is where my glory is. Es donde está mi gloria ahí. Brothers, sisters, hermanos, hermanos. These people. Este pueblo. They could never praise the Lord Almighty God. Nunca pudieron complacer el Señor. If they could do things out of the place where the name of the Lord could be. ¿Sabes? Si ellos pueden hacer las cosas, ¿sabes? Fuera donde el lugar donde Dios, donde no escogió su nombre. All the sacrifices. Todos los sacrificios. All the activities. Todas las actividades. Have to be done where the name of the Lord in God is there. Tenía que ser donde está el nombre de Dios ahí. Because the name of the Lord in God. Porque el nombre del Señor. Represent the Lord Almighty God Himself. Representa el Dios Todopoderoso el mismo. In other dimension, en otra dimensión. You can see again, brothers, sisters, tú puedes saber otra vez, manos y hermanas. Which place the name of the living God was manifested? ¿Qué lugar donde Dios, el nombre de Dios fue manifestado? The tabernacle. O sea, fue el tabernáculo. Why? ¿Por qué? Because in tabernacle. Porque en el tabernáculo. There were the ark of covenant. Estaba la arca de alianza. Everybody understand? ¿Al todo mundo entiende? Everybody understand? Todo mundo entiende. In the tabernacle, en el tabernáculo, there were the ark of covenant. Estaba la arca de alianza. The ark of covenant. La arca de alianza. Was representing the living God. Estaba representando el Dios viviente. That's why all the services. Eso es porque todos los servicios. Have to be done in the tabernacle. Tiene que estar hecho en el tabernáculo. Because the name of the living God. Porque el nombre del Señor. Was there. Estaba ahí. Amen. Amen. Yeah, brothers and sisters, feel comfortable. Them place, they right. Sorry. Yeah. Yes. 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 Tú puedes ver todos los servicios. Were done in the tabernacle. Fueron hechos en el tabernáculo. Because the presence of the living God was there. Porque la presencia del Señor estaba allí. The presence of the living God. La presencia del Señor. Was inside the ark of covenant. Estaba dentro de la arca de alianza. Because inside the ark of covenant.
Porque adentro de la arca de la alianza. The law of the living was there. La ley del Señor estaba allí. The manna was there. También el maná estaba the allí. The staff of Aaron was there. Y también la vara de Aarón estaba allí. These three things. Pues que esas tres cosas. Were manifesting of the shadow of the nature of the living God. Estaba manifestando fuera la sombra de la naturaleza del Señor. The name of the living God. El nombre del Señor. Was expressed. Estaba explicado en estas tres cosas. Mencioné que el nombre del Señor estaba escondido dentro de la arca de alianza. Eso es porque todos los servicios fueron hechos dentro del tabernáculo. Ahora, en la segunda dispensación, ¿dónde el nombre del Señor estaba morando? Where the name of the living God was dwelling. ¿Dónde el nombre del Señor estaba morando? I told you, brothers and sisters. Dicho, hermanos, the Lord Almighty God. El Señor Todopoderoso. Is God of mystery. Es un Dios de misterio. In the first dispensation. En la primera dispensación. He was doing things by shadow. Él estaba haciendo las cosas en sombra. Now in the second dispensation. Ahora en segunda dispensación. Where was the name of the living God dwelling? ¿Dónde estaba el nombre del Señor morando? Who can respond to me? Is worship. Where the name of the living God was dwelling. ¿Dónde estaba el nombre del Señor morando? You want to respond, brothers and sisters? ¿Quieres responder, hermanos y hermanas? Yeah, just respond for free. Entonces, ¿puedes responder? Yeah, for free. This is university from heaven. Entonces, universidad de cielo. The second dispensation. La segunda dispensación. Where the name of the living God was dwelling. ¿Dónde el nombre del Señor estaba morando? Where? You want to respond, brother? Yeah, just respond. Puede responder. Habla. En el ángel. Ah? En el ángel. En el ángel? In the angel, you say. Yeah, in the angel also the first dispensation. En el ángel fue la primera dispensación. Now in the second dispensation. Pero en la segunda dispensación. The name of the living God. El nombre del Señor. Came to dwell. Vino para morar. Also manifested. Estaba manifestado in the Lord Jesus Christ. En el Señor Jesucristo. Amen. Meaning that angel. Ese ángel in Israel. En Israel. Was representing the Lord Jesus Christ. Estaba representando al Señor Jesucristo. Now in the second dispensation. Ahora en segunda dispensación. The name of our God. El nombre de nuestro Dios. Is the Lord Jesus Christ. Es el Señor Jesucristo. Amen. Through the name of the Lord Jesus Christ, we can find the totally of the law of the living God. We can find the totally of the law of the living God. Podemos encontrar la totalidad del Señor Todopoderoso. The Lord Jesus Christ said, el Señor Jesucristo había dicho, I am the accomplishment of the law. Yo soy el cumplimiento de la ley. I am myself the manna of heaven. Yo soy la maná del cielo. I am self the resurrection. Yo soy mismo la resurrección. The Lord Jesus Christ. Que el Señor Jesucristo. Himself was the Ark of Covenant. El mismo era la arca de la alianza. Because. ¿Por qué? He is the accomplishment of the law. Porque él fue el cumplimiento de la ley. He is the manna coming from heaven. Él fue la maná viniendo del cielo. He is the resurrection. Él es la resurrección. That is the second dispensation. Ese es el segundo dispensación. Now in this dispensation. Ahora en esta dispensación. Where the world. ¿Dónde el mundo puede encontrar el nombre del Señor? ¿Dónde el mundo tiene que encontrar la naturaleza en el Señor? Es en ti, hermanos y hermanas. Porque tú eres el viviente tabernáculo. Tú eres el templo del Señor. El nombre del Señor tiene que estar encontrado en ti. Amén. ¿Alguien puede entender? If the world, si el mundo want to see the living God, quiere descubrir el Señor, if the world, si el mundo want to discover the name of the living God, quiere descubrir el nombre del Señor, they have to find him in you. Tienes que encontrar, saben, ellos en ti. That's why they call you Christian. Eso es porque te llaman a ti cristiano. Christian, cristianos. Meaning small Christ. Viene diciendo pequeño Cristo. Meaning the law of the living God.
Dice, la ley del Señor is written in your heart. Está escrito en nuestros corazones. Amen. ¿Saben decir? ¿Alguien puede entender? The law of the living God. La ley del Señor is written in your heart. Está escrito en tu corazón. Not only written in your heart. Y no solamente escrito. But you are speaking the law. Pero tú estás declarando la ley. You can defend yourself against Satan by the law. Tú puedes defender, sabes, tú mismo contra Satanás por la ley. The law. La ley del Señor. If Satan wants to tempt you, si Satanás te quiere decirte a ti, if Satan wants to destroy your life, si Satanás te quiere destruir tu vida, you tell him, tú le dices a él, it's written, está escrito, it's written, está escrito, it's written, está escrito. Will you speak the law? Pero dice que tú declaras la ley. That law, esa ley, is the word of the Lord. Es la palabra del Señor. Amen. Amen, church. La naturaleza del Señor está escondida en esta palabra. That's why, brothers and sisters, es porque hermanos y hermanas, you can't live like the world is living. Tú no puedes vivir como está viviendo el mundo. No, you can't speak like the world is speaking. Tú no puedes hablar como estás hablando el mundo. You can't drink like the world is drinking. Tú no puedes beber como está bebiendo el mundo. You can't eat like the world is eating. Tú no puedes comer como está comiendo el mundo. You are different from the world. Tú eres diferente al mundo. Because you belong to heaven. Porque tú ahora perteneces al cielo. Amen. 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 You belong to heaven. Tú perteneces al cielo, hermanos y hermanas. If people want to know who is the living God, si alguien quiere descubrir quién es el Señor, que lo van a descubrir en tu vida. Amen. If people want to discover love, si alguien quiere descubrir amor, te puede encontrar amor en tus corazones. If you want to find patience, si alguien puede encontrar paciencia, they find patience in your heart. Te puede encontrar paciencia en tu corazón. If the world want to find humility, si el mundo quiere descubrir humildad, they discover humility in your heart. Te puede descubrir humildad en tu corazón. If the world want to discover holiness, si el mundo quiere descubrir santidad, they find holiness in your heart. Puede encontrar santidad en tu corazón. If the world want to discover light, si el mundo quiere descubrir luz, te puede descubrir la luz del Señor en tu vida. Estén diciendo que tú estás ahora representando a Jesucristo. Tu comida, tu alimento es la palabra de Dios. Eso es porque tú tienes que meditar la palabra de Dios. Día y noche. Brothers and sisters, el secreto en la palabra. El secreto en la palabra. Amen. If we want to discover the power of the living God, si tú quieres descubrir el poder del Señor, the power of the living God, el poder del Señor, is hiding the word of the living God, está escondido en la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor está en tu corazón, darkness, la oscuridad can't touch you. No te puede tocar. Amen. You are untouchable. Tú eres intocable. Protection. La protección. The word of the living God, la palabra del Señor, is hiding inside you. Está escondido. The Lord will protect you. Dios te va a proteger. You are sleeping. No estás durmiendo. But the Lord is around you. Pero Dios está alrededor de ti. Amen. Amen. Amen, iglesia. Amen. Amen, church. The place, el lugar, where the name of the living God, donde el nombre del Señor, dwell today. Está morando hoy día. Is in you. Está en ti. Amen. That's why when the Bible says, eso es porque la palabra de Dios dice, all the sacrifices, todos los sacrificios, have to be done. Tiene que estar. Where the name of the living God dwell in. Donde el nombre del Señor está morando. Not going back to the introduction which my brother gave. Ahora, yendo para atrás en donde la introducción de Dios había ministrado. La palabra de Dios dice, give your life. Entrega tu vida. Give your body. Entrega tu cuerpo. In the living sacrifice. Como un sacrificio viviente. Meaning for you to give your body. Ministro para que tú entregues. In the living sacrifice. Como un sacrificio viviente. You must be the habitation of the name of the living God. Meaning you must be the temple of the living God. You must be the tabernacle of the living God. Tú tienes que
ser la habitación donde mora el Señor. Tiene que ser el templo donde está morando el Señor. Hallelujah. When you become the tabernacle of the living God. Cuando tú te conviertes el tabernáculo del Señor. When you become the habitation of the living God. Cuando tú te conviertes la habitación del Señor. The name of the living God is inside you. El nombre del Señor está dentro de ti. When the name of the living God is inside you. Y cuando el nombre del Señor está dentro de ti. Brothers, sisters, vamos, hermanos. You are different. Tú eres diferente. The word of God say, la palabra de Dios dice, I will make a difference. Yo voy a hacer diferencia. Between those who fear me, entre aquellos que me temen. And those who don't fear me, entre aquellos que no me between temen. Between those who serve me, entre aquellos que me sirven. And those who don't serve me, y aquellos que no me sirven. Which difference? ¿Qué diferencia? Character. En su carácter. Nature. Su naturaleza. Life. Su vida. Attitude. Sus habitudes. Attitude. El actitud. Amen. You said today, brothers and sisters. Today, hoy día, hermanos y hermanas. It's easy for people to kill each other. Es muy fácil para la gente para matarse uno a otro. But when the name of the living God dwells inside you. Pero cuando el nombre del Señor está morando dentro de ti. You can't kill. Tú no puedes matar. You can't kill. Tú no puedes matar o asesinar. No. You have to love your neighbor. Tú mismo sientes esa persona, man. Tú tienes que amar tu. She is the work of the living God. She is the work of the head of the living God. Porque aquel persona es la obra del Señor. Amen. Amen. You can't kill. Tú no puedes matar. You can't destroy. Tú no puedes destruir. That's why we love the living God. Eso es porque amamos al Señor viviente. In doing bless. O sea, el lugar donde mora el Señor, el nombre del Señor. Brothers and sisters, hermanos y hermanas. Let the name of the living God. Deja que el nombre del Señor dwell in you. Mora en ti. Amen. Let the name of the living God. Deja que el nombre del Señor. Wow, you know. Hallelujah. Let me sing one song. One song came just in my mind. In one language, some language. Let me sing. Puede cantar una canción, ¿sabes? Que Dios me dio mi palabra. En la negra de Jesús, wewe mwena masanka. En la negra de Jesús, nabu anwa vita. En la negra de Jesús. Dina, ya bukole, disanka, alujulu, pablova, ditekeme, nanechu, aleluya, disanka, zanwani mujulu, pablova, ditekeme, nanechu, aleluya. Listen, when this song sometime, I was in a mission somewhere in Cape Town. Esta canción, sabe, a veces es cuando yo estaba en una misión en Cape Town, en África. Every time when I found myself, cada vez que me encontré yo mismo, this song was coming always in my mind. Esta canción siempre me estaba viniendo a la mente. Every time I was feeling under pain, cada vez que yo estaba debajo de dolor, this song was coming in my mind. Esta canción me estaba viniendo a mi mente. This name, este nombre, is the name of the Lord Jesus Christ. Ese es el nombre del Señor Jesucristo. The name of the Lord Jesus Christ. El nombre del Señor Jesucristo. Was encouraging me. Estaba, sabe, dando. It's my strength. It's your strength, brothers. Estaba dándome, sabe, fuerza, sabe, aliento. Es tu fuerza, hermano. The name of the Lord Jesus Christ. El nombre del Señor. Is the nature of heaven in you. Es la naturaleza dentro de ti. Amen. The name of the Lord Jesus Christ. El nombre de Señor Jesucristo. Is the character of the living God in you. El carácter del Señor dentro de ti. The word of the living God say. La palabra de Dios dice. When that angel. Cuando ese ángel. Will be front of you. Esté delante de ti. Because my name is inside him. Porque mi nombre está dentro de él. He will bring you in that lane. Él te va a guiar en esa tierra. Meaning, when you have the name of the living God inside you. Pero dice que cuando tú tienes el nombre del Señor. The name of the living God. El nombre del Señor. Gives you authority. Te vas a dar a ti autoridad. To possess. Para poseer. Your promise. Tu promesas. Amen. Somebody understand. ¿Alguien puede entender? When you have the name of
Jesus Christ. Cuando tú tienes el nombre de Jesucristo in your life, en tu vida, the name of the Lord Jesus Christ, el nombre de Jesucristo, gives you authority, te da autoridad to possess everything you want. Para poseer cualquier cosa que tú quieras. Eso es porque la palabra de Dios dice, when you pray, cuando tú oras, ask everything you ask. Las cosas que tú pedís in my name, en mi nombre, I will give it to you. Yo te lo doy. Lo voy a dar. Amen. Somebody understand? Alguien puede entender. Sometimes. A veces. Brother, last time I was saying, if you don't know who you are, eso porque la otra vez estaba diciendo, si tú no conoces quién tú eres, you can lose your blessing for nothing. Tú puedes perder tu bendición por nada. But if you know who you are, pero si tú realmente conoces quién eres, in the presence of Almighty God, en la presencia del Señor, you will stand. Porque el nombre de Jesucristo, porque ese nombre está dentro de ti, tú declaras, porque ese nombre está dentro de ti, everything will obey. Todas las cosas te van a obedecer a ti. Amen. Unless if you are empty. A menos si está vacío adentro. But if you are not empty inside you, pero si no está vacío después de if the name of Jesus Christ is inside you, si el nombre de Jesucristo está adentro, y sabes, tú declaras delante de Dios, tú dices en el nombre de Jesús, tu enfermedad, your sickness, tu enfermedad, tu montaña, va a ir afuera y te vas a obedecer. Amen. Alguien puede entender el misterio. ¿Sabes? Yo creo que el próximo domingo yo voy a continuar. But I want everybody to understand. Pero yo creo que todo el mundo aquí entiende. Where the name of the living God has to be found. Donde el nombre del Señor tiene que ser encontrado. Who can respond to me today? ¿Quién me puede responder hoy día? We have three dispensations. Tenemos tres dispensaciones. The first dispensation. La primera dispensación. Was in angel. Estaba en el ángel, in tabernáculo, en el tabernáculo. In the second dispensation, en la segunda dispensación, in Jesus Christ, estaba en Jesucristo. But now, pero ahora, in this dispensation, en esta dispensación, when the name of the living God is to dwell, donde el nombre del Señor tiene que ser morando. Yeah, the brother speaks. Where? ¿Qué puede declarar? Silardo. Yeah. Amen. Amen. I got your hand. Yes. Yes. Hallelujah. The name of the living God has to be found in us. El nombre del Señor tiene que ser encontrado en nosotros. The world has to see Jesus Christ inside. El mundo tiene que ver Jesucristo dentro de ti. Amen. They will have to see Christ inside you. Satanás tiene que ser tiene que ver. Darkness has to discover Christ inside you. La oscuridad o tinieblas tiene que ver Jesucristo en ti. Jesus, you do you love Jesus Christ? Tú amas a Jesucristo. When you go, you pray this night to your place. Cuando tú ves esta noche vaya orando en su lugar. Say Jesus Christ. Di Jesucristo. I love you. Yo te amo. Pray in the name of the Lord Jesus Christ. Ora en el nombre de Jesús. Declare everything in the name of Jesus Christ. Declara todas las cosas en el nombre de Jesús. Let Christ sit inside. Deja que Dios. Let Christ inside. Deja que ponga su trono de Dios. Deja que él habite en ti. Wow. Let Christ move inside you. Deja que él mueve en ti. Amen. You see the glory. Y vas a ver la gloria del Señor. You want to pray. Vamos a orar. Quiero orar. Yeah, I want to pray for everybody. Yo quiero orar por todo el mundo. I don't know what the Lord talked to you. Yo no sé lo que Dios te había hablado por medio de esta palabra. Your request this night. Tu petición esta noche. Say to the Lord. Dile al Señor. Almighty God. Todo poderoso Señor. I want your name to dwell in me. Yo quiero que tu nombre muera en mí. I want to make a difference. Yo quiero ser diferencia. Amen. Amen. I want to make a difference at work. Yo quiero ser diferencia en mi trabajo. I want to make a difference in my family. Yo quiero ser diferencia en mi familia. I want to make a difference in my neighborhood. Hallelujah. Yo quiero ser diferencia en mi vecindad. I want to make a difference everywhere I am. Yo quiero ser diferencia en cualquier lugar. I want to make a difference even wherever. Yo quiero ser diferencia en donde que cualquier lugar. Quieres ser diferencia en mis problemas. I want to make difference in my situation. Quieres ser diferencia en mis situaciones. When the Lord Jesus Christ is in you, cuando Jesucristo habla en ti, you are more than conqueror. Tú eres más que conquistador. Todo el mundo de pie para
Todo el mundo debe comprar la gran misa. Pray, brothers, sisters, let your children make a difference. Tú tenemos de los chicos. Let your family make a difference. Tú tenemos de los chicos. ¿Cuánto declara, hermanos. Y eres la basa, caraba. Y eres remochada la basa, caraba. Y para la basura, 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 y para la basura
these new members in our family. Amen. Yes. Amados hermanos, queremos orar por esta familia. Yes. Por esos nuevos miembros. Yes. Advance. Yes. One prayer for this new family, these members, new members in the family church. Queremos orar por esta familia. Yes. Declare good word in lives. Declara un buen palabra en su vida. Yes, I want you to declare glorious word in their lives. Que tú declares gloriosa palabra en su vida. I want you to declare heaven in their lives. Quiero que tú declares cielo en su vida. All presence of heaven upon their lives. Todas las bendiciones del cielo en su vida. May the Lord keep them in His hands. Que Dios, tú sabes, los mantiene en su mano. Let us pray. Vamos a orar. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we recommend this new member in your hand, Lord Jesus Christ, in this family, cross in terms of weakness, Lord. Father, they are blessed. I declare blessings upon the last Lord. I declare protection. I declare glory. I declare victory in Shaddai. I declare victory breakthrough upon the last Shaddai. I declare all the best upon the last. The children. The marriage, Lord Jesus Christ. Father, glorify your holy name, Lord. Send yourself, Shaddai. Throw yourself in the lives of Father. Let it come in yourself, Father. God, lead the lives of Almighty God. Father, lead. Manifest your glory, Shaddai. Hallelujah. Any chance, any work of darkness is broken down in the name of Lord Jesus Christ. I declare wisdom from heaven. I declare intelligence. I declare your glory. Rest in intelligence. Victory. Father, let them. Let your name sit in the last Lord Jesus Christ. Let your name sit in them, Lord Jesus Christ. So the world can see your glory through the last Lord. Yehoshua Mashiach. Let them serve you through this ministry. Let them more attach, more faithful to you, Lord Almighty God. In the name of Lord Jesus Christ. Amen. 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 Yes. God bless you, Father. Yeah. My twin, my God. These are you are myself and twin also. Amen. Yes, man. Oh. Yeah. Children loved me. God bless you. Yes. 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 We are in the time of offerings. Esperando el tiempo en nuestras ofrendas. My brother Robert, you can speak something. Amen. Tenemos aquí, queridos hermanos, dos canastas en el frente, aquí, en el frente del púlpito. Tenemos, dos canastas. El primero viene representando Murapet, que es la obra de caridad. Y el segundo viene representando el ministerio que es Christ Interdenomination. El primero viene representando la obra de caridad que nosotros hacemos, Murapel, que es la obra de caridad entre nosotros, cumpliendo la misión y visión de restaurando la nombre de Jesucristo. Por medio de esta obra de caridad estamos reconocidos en muchas partes del mundo, en África, en Europa también, aquí también en Estados Unidos, y también el segundo bendición del ministerio que es Christ Interdenomination Witnesses, que representa el ministerio de mencionados, y en cada asiento hay dos sobres. Brothers and sisters, as we have two baskets in the front, the first representing Murapet non-profit organization, which is our charity works. The objective, restoring and preparing, the altar of Christ the Bride. We are, recognized here, not only here in the United States, but also in Europe and also in Africa as well. The objective is to restore the Bride of Christ into this ministry. And also the second basket is Christ Interdenomination of Witnesses, which is representing our ministry brothers. And every seat there's two envelopes. Give, according to what the Lord put in your heart, brothers and sisters. Sabe que en cada asiento, hermanos y hermanas, hay dos sobres. Sabe, da en lo que sabe en lo que Dios te había puesto en tu corazón, hermanos y hermanas. Sabe, y cuando vayan a presentar las ofrendas,
el pastor Reverendo, vas a llevar, vas a orar con tus ofrendas y tus diezmos. As you present your offering, brothers and sisters, our beloved brother and pastor Reverend Joao will be praying over your offerings and tithes. Yes, we are the time of offerings. Is our brother to explain? Como nuestro hermano había explicado. Commend your servants, Sister Jorah, Shalom Katina Bull, Sister Jorah, Shalom Jeremon Bull, and Sister Rachel Lumui in your hand, Lord Almighty God. Bless the last, Lord Almighty God, breaking of darkness, Lord, the rain, fall, dominion, save, and the all blessings from heaven, spiritual, physical, material, Father, Lord Jesus Christ, Father, take flesh in the lives, in the family, in the name of Jesus Christ, amen. Sister Samantha in your hand and your servant brother Orion in your hand. Bless the last Lord Almighty God, rain fall. They deserve all the best from your hand, Lord Almighty God. I declare all the best from your hand, spiritual, physical, material, financial, even emotional, Lord Jesus Christ. Rain fall. Any way of darkness is down, Lord Jesus Christ. I declare your glory, victory, Father, in every area of the last world. Let yourself and let you cover them through your blood in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Yes, come. Again, thanks to Almighty God. I recommend you, Brother Uriah. Minister Robert in your hand, blessed only the last Lord, rainfall, you never fail, you never change. I declare all the best from heaven in the last Lord, let the world show glory in the name of Jesus Christ. Amen. Yes. What in your hand? Thank you. Thanks, Almighty God. I recommend our precious brother, your servant, brother Andrew, in your hand. His family, his father, his mother, and all his brothers and sisters, Father, in your hand. Bless strongly the last Father. I declare all the best upon the last Lord. You never fail, nothing is impossible to you, Father. I declare spiritually, physically, materially, financially blessings upon the last in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Almighty God. I command Jehovah Shekinah Tabernacle in your hand, Christ in the absoluteness, Morapek in your hand. Bless your work, Lord Almighty God. Let your work flourish fruitfully, your hand, Lord Almighty God. You never fail, never change. Let your work prosper at all, Father. Increase, multiply, aid yourself, Father. In the name of the Lord Jesus Christ, amen. Thank you, Almighty God. I recommend our precious brother, your servant, bash in your head. Father, bless his life. Protect him, Shaddai. Heal him and restore him, Father. Jehovah, nothing is impossible, Shaddai. No one is like you, Shaddai. You God full of love and compassion. Father, restore his life. Let him be healthy, totally healthy. In the name of Jesus Christ, amen. Bless your people. Bless your people. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.
Yes, we are in the time of announcement. Estamos en el tiempo para nuestros anuncios. The last part of our service. Es la última parte de nuestro servicio. I know maybe there are some people maybe they may come find that our service already finished. Amen. Todavía quedan muchos hermanos, pues hermanas también que nos podrían de venir, pues vienen al final del púlpito. Yes, because they are coming from the work, straight from the work, coming here. Porque ellos están viniendo de su trabajo para llegar aquí. Yes. We just want to present our new members. Queremos presentar nuestros nuevos miembros. Brother Jose, but I call him Brother Jose. Pero yo lo llamo hermano Jose. Brother Joseph is English. Joseph. So, Jose, Joseph es inglés. Para Joseph. Para Jose. Joseph. We have other brother Joseph over there. Can you stand, brother Jose, brother Joseph? Can you stand and greet people? Te puede pararte para saludar a la iglesia. Amen. Yes. We are not so fun. Bienvenida, hermano. Yeah, we ask sister Lisetta. Lisetta, yes. Please stand and greet people. Toma parte de mí para saludar a la iglesia. Yes. Amen. My twins, my God. Mis gemelos. Amen. Yeah. Yeah. Please stand. Amen. Amen. The best of the sister. Anya. Huh? Anya. Oh, my friend. Yes. Amen. You know, I like children. So, me encantan los niños. Our people always call me friend of children. Mucha gente me llama a mí, tú sabes, amistad de niños. Yeah, children love to me so much. Los niños me aman tanto. I'm your friend. Yo soy tu amigo. Okay, I thank the Lord for that. Le doy gracias al Señor. This is our new member of the church. Este es nuestro nuevo miembro de nuestra familia. Feel free, this is your family. Siéntese libre, que esta es tu familia. You are very welcome in this family. Está muy bienvenido a esta we familia. We love you so much. Nos amamos tanto, hermanos. We increase in knowledge of each other. We are going to increase in knowledge of each other. Amen. Vamos a engrandecer más y más y vamos a conocer unos a otros. Yeah, here we have everybody here. Aquí tenemos todo el mundo. We have Spanish people. Tenemos español. We have French people. Tenemos el francés. We have English people. English people. Y también el inglés también. We have everybody. Tenemos todo el mundo aquí. So we are family. Somos familia. You are our family. Aleluya. Yeah. Amen. So after service, don't rush. Por favor, no se apure después del servicio. I will talk to you. Para yo hablar contigo. And people can know you also. Y para que me quede todo lo demás te pueda conocer también. Please don't rush to go. Por favor, no se apure después del servicio. More people they will come you next Sunday also you know them. Y también son más gente van a venir el próximo domingo lo vas a conocer también. Yeah. And also we give to you some pamphlets. Y también nos ha dado ustedes unos panfletas. You can give also to your friends to bring more people in praise the Lord. Amen. Para compartirlo con tus amistades para atraerlo. Brother Jose, I know you have many people behind you. José, yo sé que tú tienes mucha gente detrás de ti. To bring in the presence of the Lord. Even my sister Lisette. Y también de nuestra hermana Lisette también. I remember my young sister, her name is Lisette. Y tengo mi hermana menor que se llama Lisette también. We thank the Lord for that. So after service we talk. Después del servicio hablamos. My first announcement. Mi primer anuncio. Is the word of God. Es la palabra del Señor. Please keep the word of God, brothers. Por favor, guarde la palabra del Señor. Don't forget the word of God. Nunca se olvide la palabra del Señor. Every time I think the Lord continue to bring children in the presence of the Lord. Sabe, continúa trayendo los niños en la presencia del Señor. It's very important. Es muy importante. I will talk to you about that also. Sabe, voy a compartir sobre eso otro tiempo. This coming Saturday. Este sábado viniendo. We have our chat evangelism chat on Penn Station. Tenemos nuestra evangelización y obra de caridad en Penn Station en Newark. I think brother Willis Robert told the church. Sabe, yo le había dicho a la iglesia. We have our post conversation. Tenemos.
Yeah, we have an album of organization. Sí, tenemos nuestro Caridad. Yeah, obra de Caridad, la fundación. Morabeck.